la temporada que está iniciando, ¿no? Porque estamos todavía en esta temporada primavera-verano, ya dando inicio a la temporada propiamente dicha. Venimos viendo un balance sumamente positivo en cuanto a todo el movimiento que hemos visto a lo largo de todo el año, con mucho turismo en nuestra ciudad. Esto es producto de tanta presencia de nuestro destino en diferentes eventos, actividades que de promoción de nuestro destino, del posicionamiento para seguir sosteniendo, ¿no? Por lo tanto, creemos que vamos a tener una temporada superadora, viendo lo que ha sucedido a lo largo de todo el año, ¿no? Todo este trabajo que se viene realizando desde la Municipalidad de Ushuaia para seguir posicionando nuestro destino. Tras lo que fue el COVID y la pandemia y el aislamiento, el rol del Estado terminó siendo importante, pareciera, para el turismo, ¿no? Sumamente, con las diferentes políticas de asistencia que se han brindado también, pero recordemos que lo que ha sido la peor crisis para la actividad turística y la recuperación, la pronta recuperación que hemos tenido luego por programas como ha sido el previaje. Hemos visto cómo en el 2021 se recuperó el turismo interno dentro de nuestro país, ya viendo en el 2022 la recuperación del turismo regional, por eso tanta acción de promoción en los países vecinos, ya que este es el turismo que se ha recuperado. Y desde octubre a hoy lo que estamos viendo, tanto en Ushuaia como en el resto del país, es la recuperación del turismo internacional. Por eso es muy importante para nosotros, ¿no? Porque turismo es crecimiento, lo que significa para una ciudad turística, lo que esta actividad genera, y todo este trabajo que venimos realizando junto al sector privado. Tan importante esta sinergia entre sector público y privado para que el turismo no solo siga creciendo, que es lo que está sucediendo en este momento, sino también que se sostenga. ¿Proyectan que este crecimiento se sostenga en el 2023? Sí, es fundamental que sea sostenible la actividad del turismo, esta actividad que genera puestos de trabajo, que genera divisas, tan importante para la ciudad y para el país, así que se trabaja para eso. Estamos con una temporada que creemos va a ser superadora a la 2019, que fue también la mejor que hemos tenido. Lo vemos en cuanto a las recaladas de cruceros. Ushuaia, nuestro aeropuerto está actualmente dentro de los 10 con mayor movimiento de pasajeros dentro del país. El último fin de semana largo que tuvimos, que también Ushuaia estuvo dentro de los dos destinos más solicitados por las compañías aéreas. Entonces, todo es producto de todo el trabajo que se viene realizando a lo largo del año y por lo tanto tenemos muy buenas expectativas para lo que va a ser esta temporada de verano 2022-2023.